El Bernabéu lleno, la afición le esperaba, Bale llegaba al Madrid y Florentino lo recibía con honores. Ese momento con el que soñabas de pequeño, hace años, comienza ya a ser una realidad. Empezó en Villarreal, debut, titular y gol. Alguien que empezaba así tenía que tener estrella. Y lo ha ido demostrando a lo largo de la temporada, 39 partidos, 20 goles, 14 asistencias. Los números de Bale en su primer año vestido de blanco son increíbles. Estamos ante un futbolista excepcional. En Liga está desatado, 14 goles lleva el galés, algunos de ellos espectaculares. Ha marcado en las tres últimas jornadas disputadas y en cada uno ha dejado su sello, su velocidad. Y su disparo. La máxima competición continental también le ha visto brillar. 5 veces ha marcado Bale. Su golazo al Galatasaray. El partidazo ante el Schalke con goles y asistencias. Y el gol que abría la lata contra el Borussia son sus mejores momentos. Le faltaba la guinda en Copa. No había marcado, pero se reservaba para la final. Una carrera. Increíble, ¿no? vaya bala. Jugada magnífica, estupenda, solo al alcance de muy pocos. Esquivar contrarios. ¿Cómo supera a Bartra en esa carrera? Se ha ido prácticamente por el banquillo. Casi pegado pasado ya casi a los fotógrafos. Entrar en el área y marcar el gol que valía el título. Es para muy pocos y menos mal que está con nosotros, ¿no? Gracias a Dios que está con nosotros, hace parte de nuestra plantilla. El gol más importante en un momento determinante del partido. Es un jugadorazo y lo ha demostrado una vez más, ¿no? En su primera temporada, Bale acumula números increíbles y ha escrito su primera página en el libro dorado del club.